A ver, ya empezamos a observar las imágenes del circuito de seguridad de lo que fue este atraco. Violentísimo, ¿eh? Por lo que podemos observar, a una boca de cobranza. Esto se produjo en nuestra capital, en Asunción. Y según refieren, no es la primera vez que atacan los asaltantes este negocio. Y el botín esta vez, ¿de cuánto? De 22 millones de guaraníes aproximadamente, con los malvivientes que ingresaron al local. ¿Eso que está, la persona que está en el suelo, un cliente o es un funcionario, Juan Carlos? Vamos a ver qué nos cuenta Francisco. ¿Estás allí, Francisco? Así mismo, Juan Carlos, muy buenos días a vos, a Patricia, a toda la teleaudiencia. Y esto ocurría durante la tarde de ayer en este local que se encuentra ubicado sobre la avenida Brasilia. Hay que decir, hay que dar un dato muy importante, Juan Carlos. Hace 15 días atrás, este mismo local ya había sido visitado por otros delincuentes que en aquella ocasión tomaron de rehén a los funcionarios y clientes del local. En este último asalto que se daba ayer, actuaron de forma más violenta porque primero uno de ellos entró como un supuesto cliente, incluso llegó a realizar una transacción, no sabemos si una recarga de saldo o qué es lo que estaba pidiendo, pagó por el servicio y cuando ya le dan las monedas de vuelto es donde con su cómplice dan la voz de asalto. Esta persona utiliza el arma de fuego que tenía en su poder para poder romper la ventanilla de la zona de atención y poder ingresar hasta ese sitio amenazando a los trabajadores del lugar, mientras que el otro cómplice que estaba aquí en el acceso principal tomó prácticamente de rehén a los clientes que estaban aguardando por ser atendidos. El monto que se llevaron ronda los 22 millones de guaraníes, según el dato que dieron los dueños del local a la policía. Repetimos, un asalto violento por parte de estos delincuentes que aparentemente llegaron a bordo de un vehículo donde ya los esperaba un tercer cómplice. Ellos habían estudiado al parecer la zona porque estaban ya recorriendo por el lugar, estaban pasando varias veces, ingresaron como supuestos clientes y ya luego de ser supuestamente atendidos rompieron la ventanilla para poder ingresar hasta la zona de atención. Las imágenes son bastante claras, compañeros, y se puede ver el momento exacto en que actuaron estos delincuentes que finalmente escaparon con el millonario monto. Bien, Francisco, bueno, lo que apuntaba Patricia, ¿no? A ver, vemos una persona tendida en el suelo. ¿De quién se trataría? Sería un cliente que estaba justamente esperando por ser atendido también, porque él estaba al costado de este delincuente que rompe la ventanilla. Él estaba frente a una máquina tragamonedas y que es también amenazado por el cómplice que estaba en el acceso principal. El cómplice en todo momento quedó aquí en la puerta, mientras que la otra persona estaba supuestamente realizando una transacción. Al momento en que cometen el asalto, el cómplice ingresó hasta donde estaba el cliente y lo arrojó al suelo para tomarlo de rehén, mientras que su acompañante ya ingresó a la zona donde estaban los trabajadores del local para poder quitar todos los billetes de las cajas registradoras. Hablamos de vuelta del monto, cerca de 22 millones de guaraníes lo que se llevaron estos asaltantes durante la tarde de ayer. Y repetimos también, hace aproximadamente 15 días ya este mismo local había sido visitado por delincuentes y esta es la quinta vez que son víctimas de un asalto. Sí, repetimos la dirección, por favor, Francisco. Sería aquí sobre la avenida Brasilia, en inmediaciones del barrio Jara de la ciudad de Asunción. Específicamente sería Brasilia, casi Teniente Primero Víctor Vareiro. Es la calle transversal aquí de esta avenida. Estamos aproximadamente a dos cuadras de la avenida Artigas y una zona muy transitada, teniendo en cuenta también el horario. Se veía en las cámaras de afuera la cantidad de vehículos que iban pasando, incluso también habían otros clientes que estaban aguardando afuera, pero estos clientes se salvaron, por así decirlo, porque no le quitaron nada a ellos, solamente se llevaron el dinero que correspondía a la recaudación del local, Juan Carlos. Sí. Perfecto, Francisco, gracias por el contacto. Asalto, millonario botín, 22 millones de guaraníes. Y el más reciente atraco, nos decía Francisco, hace tan solo dos semanas.